Nicaragüense Luis Carlos Luna se encuentra en Bogotá en una etapa especial de entrenamiento rumbo a sus competencias deportivas. Luna dejó atrás los problemas políticos de su país y encontró en la capital la paz y el sitio ideal de trabajo. Hola, mi nombre es Luis Carlos Luna, soy nicaragüense y practico el deporte de patinaje de velocidad. Pues desde niño me gustaba ver a la gente patinando. Me gustaba ver a la gente patinando. Siempre que hice un par de patines, hasta los 11 años fue que comencé a usar patines profesionales. No es algo tan grande como acá en Colombia, pero sí lo practica mucha gente. La mayoría de gente lo practica más por hobby. Somos pocos los que estamos entrenando a los profesionales. Pues venimos más que todo a mejorar nuestro nivel deportivo gracias a una ayuda que nos da la World Skate America. Llegó a Bogotá buscando pues mejorar su rendimiento, pensando en, y miras en, al campeonato centroamericano, solamente centroamericanos. Entonces vino a buscar parte, primero mejorar su técnica, mejorar su patinado y siguiente mejorar toda su parte física y rendimiento deportivo con respecto al patinaje. Pues primero me gustaría ganar en los centroamericanos y después lo que siga. Nuestro objetivo con él es primero que se adhiera bien a los entrenamientos y llegue en diferente forma. Pues Bogotá me ha gustado bastante. Sí. Es poco el tiempo que he estado así, pero me ha gustado mucho, demasiado.